Podcasters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Resident Evil Village y hoy os voy a mostrar dónde están los 47 datos, ¿vale? Las 47 notas que podemos conseguir a lo largo de todo el juego, ¿vale? Esto solo nos sirve para dos cosas. Una, enterarnos mucho mejor de la historia y dos, conseguir el trofeo ratón de biblioteca. Así que, a ver, nosotros estamos para conseguir el platino, ¿no? Pues este es un trofeo que tenéis que conseguir si lo queréis. Así que, casters, no me enrollo más y vamos a por ellos. ¡Let's go! El primero de ellos lo conseguiremos nada más empezar el juego, ¿vale? Cuando cogéis a Rose y vais a la cocina, ¿vale? Y aquí tendríais el primero de los documentos. El segundo, una vez dejamos a Rose en la cuna, nos dirigimos hacia el portátil y también aquí veremos otros dos documentos más. Uno de ellos va a ser el diario de Ethan, el cual podéis parar el vídeo si queréis leerlo tranquilamente, ¿vale? Porque tampoco es que los vaya a leer todos, ¿vale? Y luego encontraréis el siguiente, que es el informe médico de Rose, ¿vale? Así que aquí tenéis tres de ellos ya. Vamos a por el cuarto, que estaría también en esta sala de aquí, ¿vale? Que está justo al lado, en la cual hay un recorte de periódico justo aquí que habla sobre el tema que ocurrió en la casa de los Baker. También son dos documentos, o sea, son dos páginas. Si queréis paséis el vídeo y lo leéis tranquilamente, porque yo no lo voy a hacer. Así que aquí estaría toda la información, pues que queráis leer. Vamos a por el quinto, que son los parámetros de la misión, y lo encontréis al entrar por primera vez en el pueblo, ¿vale? El tío que está ahí muerto al lado del furgón en el que os transportaban. Este es el documento. El sexto es la nota escrita a mano que está en esta casa que os acabo de mostrar en el mapa. Por lo tanto, entráis en la casa y justo en esta esquina lo tenéis, ¿vale? En el cual, pues es un poco tétrico lo que dice. En el documento número 7 es el aviso de las cabras protectoras, en el cual lo conseguís justo con la primera cabra. Como veis, yo ya no, porque como esto es nueva partida más, pues ya la había destruido. Pero bueno, aquí tenéis el dato, ¿vale? Para que lo leáis y así sepáis qué hay que hacer. El octavo documento es el de criaturas peligrosas y lo encontráis dentro de la casa de Luis, así que tenéis que leerlo porque si no lo hacéis ahora, lo perdéis, ¿vale? Así que ahí está el dato. El 9 es el libro de invitados que encontraréis en la entrada del castillo Dimitrescu. Como veis, esta es la sala, ¿vale? Y al lado de la puerta a la que tenéis que continuar, encontraréis este libro, ¿vale? El cual, pues, se ve las citas que tiene Alcina. El documento número 10 está en los es el documento de los laberintos y lo encontráis justo donde está el duque, ¿vale? Y al lado del primer laberinto del juego, valga la redundancia. Y os cuenta un poquito la historia de los laberintos. Así que si queréis lo leéis, ¿vale? Para eso es el vídeo y lo leéis tranquilamente. El número 11 es la historia de la vinicultura y lo encontráis justo después de abrir la puerta de los vinos. Por lo tanto, ahí encima de la mesa os lo encontraréis, ¿vale? Está justamente aquí en el mapa y ahí estaría. Os va a dar un poquito de información de cómo Alcina hace su vino. El documento número 12 es el diario de una sirvienta y lo encontraréis en esta parte del mapa, ¿vale? Justamente aquí. ¿Qué pasa? Que lo conseguís cuando tenéis que caer, cuando una de las hermanas os persigue, ¿vale? Entonces, caéis en la primera de ellas, por cierto. Y este sería el documento. Son tres páginas, así que podéis leerlo y si no os da tiempo, podéis pasar el vídeo. El documento número 13, ¿vale? O la nota número 13 son las candidatas al tratamiento, la cual en la zona del mapa que os acabo de mostrar se ven todas las candidatas que, por así decirlo, han sufrido, bueno, han muerto. El número 14 es el informe de observación, que también lo conseguís en esta parte del mapa y os dirá, ¿vale? Lo que, por así decirlo, lo que les ha pasado a las que han fracasado. El siguiente documento es el diario de la cocinera, que obviamente lo encontráis en la cocina. Así que esto es lo que puede pasarles
a la gente que les falla a los Dimitrescu. La número 16 es el diario de la propia Alcina, que la encontraréis en esta zona del mapa, ¿vale? Que es en su habitación, ¿vale? En el sofá. Y tiene dos páginas. Así que, si lo queréis, lo leéis y ya está, tranquilamente. El documento número 17 es el aviso de la asistenta y os lo encontráis justo al lado del auditorio y de la biblioteca, ¿vale? Entre medias. El número 18 son las observaciones adicionales, en el cual lo encontráis en el piso superior del auditorio, en el cual os va a decir la información, ¿vale? De lo que les ha pasado a las tres hijas durante los experimentos y cómo llegaron a ser como son. Así que podéis leerlo tranquilamente, ¿vale? Porque son cuatro páginas esta vez, y así veis qué cosas les han ido ocurriendo. El siguiente de ellos es el diario de observación de los insectos, que lo conseguís en el piso inferior del auditorio, justo al lado del piano que os dará la llave insignia. Así que lo leéis, ¿vale? Y así sabéis qué les pasa a los insectos que controlan las hermanas. Por cierto, aquí ya me dieron el trofeo porque este me lo dejé en la primera partida, así que de aquí que haga el vídeo para que vosotros lo podáis hacer en la primera. El siguiente es el rumores sobre una daga, en el cual lo conseguís en el ático, ¿vale? Entonces, donde os he mostrado en el mapa, ¿vale? Encontraréis el documento. El siguiente es la nota del artesano, y este ya se consigue fuera del castillo, ¿vale? Una vez ya derrotáis a Dimitrescu, y en la primera casa en la que podréis entrar, ¿vale? Que es la casa del artesano, donde conseguiréis el último pozo, ¿vale? Pues aquí encontraréis la nota del artesano. El siguiente de las notas es el mensaje de Leonardo, en el cual se puede acceder desde esta casa, ¿vale? Que está justo al lado de la estatua de la doncella. Subís por aquí, ¿vale? Abrís la puerta de la casa, ¿vale? Y encima de la mesa encontráis el documento. El siguiente de ellos, que es el 23, es la nota en la casa del luthier. A ver, por ahora no podéis entrar en la casa, ¿vale? Pero podéis leer la nota al menos. Así que podéis hacerlo en dos momentos, o ahora o cuando vayáis a entrar. Yo lo enseño ahora porque ahora es cuando se puede leer. Así que aquí está la nota. El siguiente, que es el 24, es el ordenador de la iglesia, el cual consigues ver cuando vuelves al pueblo por segunda vez, ¿vale? Después de derrotar a Dimitrescu. Por lo visto, los de la BSSA se han infiltrado y pues han dejado aquí estos datos para ti. Vamos a por el 25, que es el diario de Eugene, y se encuentra en la casa de la chimenea roja, ya siguiendo la historia, ¿vale? Porque todo va haciéndolo en orden, ¿vale? Y este sería el que se encuentra al lado de la llave de las cuatro alas, ¿vale? De la combinación de las cuatro alas. Este, como podéis ver, es bastante largo, así que podéis pasar el vídeo si no os da tiempo a leerlo. Y ya está. El siguiente de ellos es el 26, y es el diario del jardinero, que se encuentra en la casa del jardín de Beneviento. Así que aquí, donde también vais a encontrar otras cosas, ¿vale? Encontraréis entre ellas el diario del jardinero. Vamos con la número 27, que es el testamento de Basile. Una vez que vuelves al pueblo después de eliminar a Donna, ¿vale? En esta casa en la que ya estuvimos una vez, ¿vale? Pues aquí está el marido de Luisa con un documento que, pobre, pues le está diciendo a Luisa que como que no va a llegar a casa, ¿sabes? Así que, pobrecito. El número 28 es el de la presa y el pez gigante, que se encuentra al lado de la barca, ¿vale? Antes de montar,
tendréis que meteros en esta pequeña casa, ¿vale? Y aquí tendríais el documento. El número 29 es el recambio de las manivelas, la nota de recambio que se consigue en el coche que está al lado de unos pollos, ¿vale? Así que encima del asiento del vehículo conseguiréis este datillo. El siguiente, que es el número 30, es el diario de Moro 1, ¿vale? El cual obtendréis antes de enfrentaros a Moro, ¿vale? En este cajón. Como veis, tiene dos páginas, así que, como siempre, si no os da tiempo, pasáis el vídeo y lo leéis tranquilamente. El siguiente documento es el diario de Moro 2, el cual lo conseguís después de ya conseguir el frasco, ¿vale? Pues aquí estaría el diario. El siguiente, que es el número 32, es otra vez el diario de Moro, que se encuentra justo al lado de donde encontramos la Magnum, ¿vale? Así que, como veis, son tres páginas, así que, como siempre, lo podéis pausar, aunque casi que ni hace falta. El número 33 es el resultado de los análisis y lo conseguís en esta zona que encontráis yendo con la barca hacia el sur. Aquí además encontraréis una pieza de arma, la moneda antigua y bastante munición, así que no está mal. Además de que encontréis a la megamiceta. El número 34 es el diario de Ernest, el cual está en esta zona, ¿vale? Y aquí conseguiréis este hacha de cristal. Así que, para que sepáis dónde es más o menos, ¿vale? Cuando derrotéis al bicharraco y consigues el hacha, abrís esta puerta y aquí en esta mesita encontraréis el diario. El número 35 lo encontréis en el fuerte, ¿vale? Antes de enfrentaros a Urias. Entonces, aquí, al lado del punto de guardado en el suelo tirado, estaría el diario del oficial. El número 36 son las notas del experimento y os lo encontraréis justo después de salir, ¿vale? Antes de salir del todo, mejor dicho, ¿vale? Hay como una especie de pequeño cuarto en el cual, si entráis, no encontraréis las notas del implante de Cadou. En el cual, como veis, habla de Alcina. El número 37 son las notas de desarrollo número 1 y lo encontráis en la fábrica, ¿vale? Es el primer documento en el cual habla de los soldat. Aquí es donde conseguís además el molde de engranajes, ¿vale? Lo conseguís de este cofre y aquí estaría el documento, ¿vale? Aquí es ya donde empieza a hablaros de los soldat para que sepáis cuáles van a ser sus puntos débiles por si no os habéis dado cuenta todavía. El número 37 es otra nota de desarrollo, ¿vale? El cual conseguís antes de llegar a las aspas estas que casi os tragan. Aquí os hablará de los soldat jet, de los que vuelan, ¿vale? Ya os habéis enfrentado a ellos y conseguís después la nota, que es algo curioso, no os lo puede decir antes. Aunque os habla del panzer, que sé si os enfrentaréis después a él. El número 39 es la nota Sturm, el cual os hablará un poquito sobre el que os ha estado persiguiendo por toda la fábrica durante todo el rato. Y así también veis su punto débil. Vamos con el 40, que es el diario de Heisenberg, que lo encontraréis justo después de derrotar a Sturm. En esta mesa de escritorio, justo al lado, encontráis el cigarro, ¿vale? Que os dan una mierda por venderlo, pero bueno, oye, no pasa nada. Y aquí el diario de Heisenberg. El número 41 es el ordenador de Chris, el cual, pues antes del enfrentamiento contra Heisenberg, antes de montaros en el mostrenco, podéis leer el ordenador, el cual os habla más del escuadrón que dirige Chris y qué es lo que están haciendo aquí.
Y ya por último, estamos ya en la sala de Miranda, ¿vale? En la habitación, en el laboratorio de Miranda. Aquí entraréis con Chris Redfield y aquí encontraréis ya todos los últimos documentos que faltan, ¿vale? Siendo los cuatro libros de los jerarcas y los diarios de Miranda. Empezamos con el diario de Moreau, ¿vale? Que es solo una página, así que la leéis y ya está. El siguiente es el diario de Alcina Dimitrescu, el cual también, igual, os habla un poquito de lo que viene siendo ella y ya está, tampoco no dice gran cosa. El siguiente es el diario de Heisenberg, el cual también os hablará de todo el tema con Heisenberg. Lo que pasa que, aunque yo tapo un poco lo de abajo del todo, lo que quiere decir que no es un candidato para que sea viable para el anfitrión, ¿vale? Que no es un candidato de anfitrión. Y aquí tenéis el libro de Donna, que más o menos es lo mismo. Así que eso fuera. Y ahora, explorando un poquito más el laboratorio, ¿vale? Ya hemos visto el 42, el 43, el 44 y el 45, quedan dos más. Esta es una nota de Spencer, ¿vale? El presidente de Umbrella, ¿vale? Que antes de conocer a Umbrella conoció a Miranda, que es algo bastante curioso, la verdad. Y aquí veis unas cuantas fotos, ¿vale? De Spencer y tal igual. Y un poquito más adelante, ¿vale? Vamos viéndolo todo, ¿vale? Porque esta sala está bien explorarla porque te vas a enterar de mogollón de cosas, ¿vale? Aquí veréis más fotos, ¿vale? Por ejemplo, esta de Evelyn. Y aquí el diario de Miranda. El cual, pues como siempre, como tiene cuatro páginas, pues... Ahí estaría todo. Así que bueno, casters, ya con esto, ¿vale? Ya veis una foto así ya de todo el equipo, una foto de Miranda. Y con esto ya conseguiríamos todos los documentos y dejaríamos el vídeo aquí. Así que bueno, casters, espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Y nada, o sea, el próximo ya va a ser el penúltimo de los que haga, que va a ser cómo conseguir todas las armas del juego y todas las piezas de arma para tener el equipo, vamos, ultra plus, mega guay. Así que, casters, no me entretengo más, lo vamos a dejar aquí y mañana os lo muestro. Así que nos vamos. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vida no estáis suscritos al canal, podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está, que fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!